al reconocer a los medallistas de la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2017, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas exhortó a los jóvenes deportistas a seguir preparándose para continuar poniendo el nombre de Campeche en alto. No solo que son grandes deportistas, sino que son grandes deportistas comprometidos con Campeche. Nadie les va a regalar nada a ustedes. Hay que comprometerse y trabajar todos los días con disciplina, con respeto, con mucho orgullo, con mucho carácter. Previo a entregarles sus reconocimientos, tabletas electrónicas e incentivos económicos, el mandatario destacó que practicar un deporte no solo te aleja de los vicios, sino que te forja un carácter y una forma de vida que se distingue de otras profesiones, además de acumular logros y preseas, como los 52 atletas campechanos que se hicieron acreedores a 69 medallas, de las cuales en la Olimpiada Nacional Campeche avanzó al número 17. A nivel nacional con 47 medallas, 14 de oro, 16 de plata y 16 de bronce. Por otro lado, en el Campeonato Nacional Juvenil, el estado ocupó el lugar 11 en el medallero, 5 lugares por encima de los resultados del año pasado, con 11 medallas de oro, 7 de plata y 5 de bronce, en deportes como judo, atletismo, patinaje de velocidad, taekwondo, entre otros. Por su parte, el pesista Leonardo Guzmán López agradeció el impulso que el deporte ha tenido desde que Moreno Cárdenas es gobernador de la entidad. Un mensaje lleno de agradecimiento para todas aquellas personas que han estado detrás de nuestros logros. En especial a nuestro gobernador, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, que nos ha brindado todo el apoyo a nosotros, sus jóvenes deportistas. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.